Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios, Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Noti Espacio PB. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde de sábado eh, 9 de julio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, una edición más de este resumen informativo, un resumen semanal, un resumen en el que le vamos a recopilar la información más relevante de toda esta semana que estuvo bastante movida. Y en, la que, eh, o en el que eh, pues, pretendemos que usted eh, se ponga en contacto con nosotros, que usted participe, que usted sea parte activa de este resumen, que lo hacemos con la única finalidad de mantener ese contacto permanente, de tener esa comunicación con todos y con todas. Así que, si quiere ser parte de este espacio informativo, la invitación es a que nos ayude a compartir y a que nos escriba. Lo que piensa sobre las notas que vamos a leer, las más relevantes insistimos de toda esta semana. Y vamos por partes. Hablaremos sobre el nepotismo en la administración de Luis Michel. Vamos a platicar sobre Susana Carreño y lo que dijo el presidente López Obrador sobre su caso. Hay que recordar que hace una semana fue la agresión a la periodista. Hablaremos sobre Ricardo Monreal y su visita Aquí a Puerto Vallarta vamos a platicar también sobre El Mochilas, Ramón Guerrero El Mochilas, que no andaba muerto, andaba de parranda como dice el dicho. Platicaremos sobre el transporte público en Jalisco y también sobre la oficialización de que pues ya no existe más Nuevo Vallarta y le damos paso a Nuevo Nayarit. Le reitero, estamos completamente en vivo si usted quiere participar Póngase en contacto a través de nuestras plataformas Vallarte Independiente, Nayarit Independiente y espacio PB. Y si le gusta este resumen informativo, ayúdanos a compartir. No le cuesta a usted eh, absolutamente nada, únicamente un clic y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y vamos ya con la información y es que la regidora que tenía a toda su familia en la nómina, pues ya se despidió de esos gustitos. La regidora María Elena Curiel Preciado fue tendencia a nivel nacional durante toda esta semana y es que lamentablemente pues se eh, demostró y confirmó que en la administración de Puerto Vallarta el nepotismo sigue presente o seguía presente si usted así lo quiere ver. Eh, al menos eh, una de las muchas ramas de nepotismo que hay en la actual administración. Eh, ya se eh, cortó de raíz, así lo dio a conocer Salvador Llamas Urbina, director de CEPAL, pero también coordinador del gabinete de Luis Michel. A una semana de que la propia regidora asegurara que sí había nepotismo en la administración, pues sus tres hijos, una nuera y su actual pareja eran parte de la nómina, todos ya fueron dados de baja. Incluso, uno de sus hijos y su actual pareja, que ya laboraban desde administraciones pasadas, fueron despedidos. También dijo Salvador Llamas que tiene en la mira otros núcleos de corrupción a manera de nepotismo, por lo que pronto podrían surgir más noticias al respecto. Le voy a dar cifras para que usted sepa el grado de eh, caradura de todas estas personas que estaban justamente incrustadas en la nómina, datos obtenidos de transparencia. La regidora cobra 83 mil pesos aproximadamente al mes. A eso habría que agregarle 24 mil 400 pesos que cobraba su hijo Cristian Leobardo Ramírez Curiel, 21 mil pesos por otro hijo, el caso de Luis Donaldo Ramírez Curiel. 21.400 pesos por su tercer hijo, Kevin Ramírez Curiel. 19.200 por su nuera, pareja de Cristian Leobardo. Y 18.000 pesos mensuales por su actual pareja, Hugo Ernesto Ruiz Machain. En total, entre estos seis integrantes de la misma familia cobraban casi 200.000 pesos al mes, es decir... 1.6 millones de pesos cobraron entre todos en apenas nueve meses de la administración. La regidora lo aceptó, no supo tener ese colmillo político, lo aceptó, dijo, sí, están en la nómina y sí es nepotismo. Una semana más le duró el gusto y ya corrieron a todos. A ella no la pueden despedir porque ella como tal no es una empleada. Ella es una regidora que entró en una fórmula por la que en teoría votamos o votaron los vallartenses en el 2021 en la jornada electoral del 6 de junio del 2021. Sin embargo, pues a todos los demás que sí son empleados generales y que son parte de su familia, ya fueron dados de baja. Y ojo, dijo Salvador Llamas, que ya tenían identificados algunos otros casos de posible nepotismo, así que veremos si en los próximos días surgen más noticias al respecto. Si usted como ciudadano sabe de alguna práctica irregular como esta, póngase en contacto con nosotros porque el hecho de que ahora sean guindas no significa que las viejas prácticas del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano hayan desaparecido. Y lo mínimo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es poner el dedo sobre el renglón para que todas estas prácticas que nos tienen cansados de la vieja política ya no se estén replicando. Y vamos con más información y ahora que tiene que ver con nuestra colega Susana Carreño, y es que dijo el presidente López Obrador que no habrá impunidad por su agresión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocó el tema de la comunicadora y periodista Susana Mendoza Carreño en una de sus mañaneras y aseguró que su caso no quedará impune. En la mañana de ayer viernes, desde Palacio Nacional, el presidente dijo que la agresión sufrida por la comunicadora es un hecho inaceptable y que indagarán en conjunto con la Fiscalía de Jalisco para que haya justicia. Añadió López Obrador que están en contacto con la familia de Susana, a quienes les han brindado todo el apoyo durante su recuperación, y confirmó que está activo el programa de protección a periodistas, por lo que tendrá elementos de seguridad cuidándola en su hogar. Aceptó el presidente además que no se puede descartar que el atentado haya sido por su labor periodística, pues Susana es una mujer de lucha. Lo de Susana lo estamos atendiendo desde que fuimos informados de este agravio cobarde. Y no tenemos eh, dejado de considerar que pudo ser un atentado por sus denuncias, porque Susana es una mujer de lucha. Entonces, el caso lo tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se habló primero de que podría tratarse de un robo. No se aceptó solo esa hipótesis, y ahora ya se incluye la investigación, la posibilidad de que fue atentado contra su vida por su desempeño como luchadora social y periodista, fue lo que dijo al respecto el presidente López Obrador, a quien le vamos a pedir desde nuestra trinchera como medios de comunicación aquí en Puerto Vallarta y en México, que es uno de los países, sino que el país más peligroso para ejercer esta profesión, a que le vamos a pedir que cumpla con su palabra que si él se comprometió a coadyuvar en las investigaciones con la Fiscalía de Jalisco y que si él dijo que no habrá impunidad, que se tengan que hacer las investigaciones necesarias para dar con los responsables y que el caso de Susana Carreño no quede impune. Ojalá que así sea y únicamente para que lo sepan, afortunadamente nuestra colega... Sigue recuperándose, sigue con esta mejoría todos los días. Evidentemente que va a ser una, un proceso de recuperación bastante largo. Las heridas que le propinaron son bastante delicadas, pero afortunadamente se mantiene muy fuerte ella, se mantiene eh, con una constante evolución positiva en sus eh, condiciones de salud y pues seguramente la veremos muy pronto. Otra vez siendo una de las voces más importantes en el periodismo de toda esta gran región. No, no está de más, desde el equipo de GST Medio le mandamos un fuerte abrazo a nuestra colega Susana Carreño y a toda la familia y a toda la red universitaria que pues están bastante afectados por este hecho ocurrido el pasado viernes 1 de julio. Y vamos con más temas de política. Ricardo Monreal, una de las corcholatas. Dice y asegura que Luis Michel podría perfectamente ser candidato para gobernador de Jalisco. El senador zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, visitó Puerto Vallarta esta semana y, dentro de una serie de actividades políticas que hizo, además de la presentación de un libro, aseguró que el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, es uno de los prospectos fuertes. Para la gubernatura de Jalisco. En su visita a la ciudad, el ex gobernador de Zacatecas destacó las virtudes del Profe de los Diez y dijo que, sin duda, es parte de un grupo de morenistas que podrían contender internamente por la candidatura a la gubernatura en el 2024. No obstante, acotó que antes de pensar en eso debe entregar resultados en Puerto Vallarta, sin abundar sobre su opinión con respecto a los primeros nueve meses de gestión local. Por su parte, Luis Michel solo escuchaba estas palabras sin esbozar apenas una reacción. Y aquí la pregunta es clara y es contundente. ¿Cree usted que el profe Luis Michel pueda ser gobernador de Jalisco? ¿Lo cree con la capacidad política para llegar a ser primero candidato por Merino y luego... Gobernador de un estado tan complejo como Jalisco? Porque hay que decirlo, ¿eh? A pesar de que en su gran mayoría el país, los estados del país, están eligiendo a morenistas para gobernarlos, Jalisco es uno de los pocos estados en donde Morena no es primera fuerza política. En Jalisco, la primera fuerza política sigue siendo el movimiento ciudadano. Y por ahí, en segundo lugar, peleándose con el pan, está morena. ¿Le alcanzaría a Luis Michel para ser gobernador en unas hipotéticas elecciones del 2024? Queremos eh, saber qué es lo que piensa. Queremos saber su sentir sobre estas declaraciones que hizo Ricardo Monreal en su visita a Puerto Vallarta. Tenemos por aquí un par de comentarios, dice José Díaz. El transporte y los choferes, pésimo. ¿Qué pasó? ¿Contento Tránsito? No, es, no entendí la última parte, pero el tema del transporte sigue siendo uno de los temas más delicados y con más quejas todos los días aquí en Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas. Y uno pagando carísimo el agua, qué bárbaro, dice Sandra Olivier. Qué raterilla, la verdad. Y como si nada, no pasa nada, dice Patricia, refiriéndose a la regidora María Elena Curiel Preciado. Qué poco, eh, qué poca, pero pues de qué nos admiramos. Todos son iguales de ratas, dice Edith Agredano. Por acá, Norma, me da gusto que se esté recuperando. Saludos y bendito eh, Dios, un fuerte abrazo a Susana, pues desde aquí, desde la trinchera de GST Medios, deseamos que continúe con su franca recuperación y que la podamos ver pronto nuevamente haciendo lo que además le apasiona, que es periodismo. En toda esta gran región. Y hablando de política en esta gran región, adivine quién regresó. El hijo pródigo de Ayutla, el Mochilas, reapareció públicamente en Puerto Vallarta. Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido en el mundo de la política como el Mochilas, reapareció públicamente en Puerto Vallarta y, pues, eh, ha levantado bastantes comentarios al respecto hoy como funcionario estatal se encarga de hacer las entregas de zapatos útiles mochilas y uniformes a los alumnos de educación básica en el estado pero principalmente está interesado en regresar al escenario en puerto vallarta ahora el mochilas es subsecretario de gestión integral y recursos sociales del gobierno de enrique alfaro qué bonito suena ese ese en nombramiento. Soy subsecretario de gestión integral y recursos sociales. Ah, caray, suena, suena bastante bien la verdad. Y pues con este regreso al escenario público, la amenaza es que va a regresar, tomando en cuenta, eh, y, y todo esto en un, en un contexto en el que el movimiento ciudadano, pues sufrió una estrepitosa caída en las elecciones del año pasado. El mochilas, para quienes no se acuerden de él, fue alcalde de Puerto Vallarta del 2012 al 2015 y no dejó muy buenos recuerdos en la ciudad, pero aún así quiere regresar al escrutinio público y ya hizo en esta semana la primera de seguramente muchas presentaciones ante la gente. El Mochilas básicamente es el encargado de andar entregando los zapatos, los uniformes, las mochilas. Eh, los útiles escolares en todas las escuelas del estado. Pero habrá bastantes entregas a nivel municipal. ¿Por qué? Porque quiere regresar. Ya nos quedó claro en 2021. En 2021, cuando la candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por el MC fue Lupita Guerrero, antes de ella pensaban que iba a ser hombre. Y el Mochilas movió todas las piezas que tenía que mover para meterse en la pelea final. A pesar de que mucha gente no tiene un buen recuerdo de él, él está queriendo regresar a la política de Puerto Vallarta. El Mochilas quiere volver y quiere volver a ser alcalde. A un año y fracción de que vuelvan a moverse las fichas para ver primero precandidaturas y luego candidaturas, El Mochilas está regresando y ojo con la corta memoria que podamos tener, ¿eh? porque de eso se aprovechan muchos políticos en este bellísimo país. Ya regresó de donde andaba. El mochilas vuelve al escenario político en la ciudad. Vamos con más información y ahora que tiene que ver con tema de transporte. Dice Enrique Alfaro que de momento no habrá incremento a las tarifas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que en estos momentos no es factible que el transporte público aumente su costo a pesar de que cada vez más eh, es cada vez es más caro el combustible y el mantenimiento de las unidades. El propio gobernador, eh, cuestionado sobre una solicitud que habría hecho el sector transportista, dijo lo siguiente: "La crisis nos afecta a todos". Y con eso Cortó de tajo la posibilidad de que haya un aumento en la tarifa del transporte, que en Puerto Vallarta es de 10 pesos por traslado y en la zona metropolitana de Guadalajara es de 9,50. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que en el futuro cercano haya un estudio y una valoración para saber si es factible aumentar el costo del transporte o no. El último aumento en Puerto Vallarta se dio en el año 2018 con la llegada de este modelo llamado ruta empresa, y el pasaje pasó de costar 7,50 a 10 pesotes. De momento no habrá incremento, pero quién sabe si en el futuro cercano, lo más seguro es que en lo que resta del 2022, el camión va a seguir costando 10 pesos por traslado. Ya para 2023, pudiera ser que la mesa técnica de análisis de las tarifas diera luz verde. Y quién sabe si lo aumentarían 50 centavos, un pesito, o dos, o dos cincuenta como en el último momento. No lo sabemos, pero al menos lo que resta de este año no habrá aumento en el transporte público. Y ya por último, pero no menos importante, es completamente oficial. Nuevo Nayarit entra en sustitución de nuevo Bayar. Tal como lo adelantábamos desde hace un par de días, el Congreso del Estado de Nayarit aprobó con 21 votos a favor y únicamente 6 votos en contra la eliminación del de nombre Nuevo Vallarta y el nacimiento oficial de Nuevo Nayarit. Fue a principios de este 2022 cuando el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que buscaría cambiar de nombre a la localidad de Nuevo Vallarta para dar paso a Nuevo Nayarit. Este anuncio tomó por sorpresa a todos y generó molestia incluso en la alcaldesa de Bahía de Banderas. Sin embargo, seis meses después es una realidad. Esta determinación tomada por los diputados es la última antes de que se publique en el diario oficial de Nayarit. Y una vez que este paso se cumpla, será completamente oficial el cambio de nombre. A pesar del rechazo de los propios habitantes de la zona, del sector empresarial que ve un retroceso de años en la promoción turística conjunta y de la ciudadanía en general, pudo más eh, pudieron más las ganas de quedar bien con el gobernador que el clamor popular que lo que la gente, la gente opina sobre Nuevo Nayarit. Ya lo aprobaron los diputados ya no hay marcha atrás. Nuevo Vallarta desaparece y será oficial Nuevo Nayarit. Ya veremos si esto repercute o no. Y si repercute, ¿en qué medida repercutirá en la promoción conjunta de Puerto Vallarta con Bahía de Banderas como una gran zona turística? Lo que es una realidad es que ya los diputados dieron su visto bueno y que nos guste o no nos guste les guste o no a los empresarios, les guste o no a los expertos en materia turística, el cambio de nombre va y no hay marcha atrás. Tenemos por aquí algunos comentarios. Dice, a ver, a ver, ya se me perdieron, aquí los tengo. ¿Por qué novenario a Zacatecas mejor? No entendí, perdóname, José Regla, pero la verdad es que no te entendí. Saludos López Dóriga, me dice Enrique Hernández. Pues gracias. Ya quisiera tener yo la trayectoria que tiene el señor Joaquín López Dóriga, una de las voces más icónicas en la noticia, no solamente en México, a nivel Latinoamérica. Por acá dice Rafael Taco Amigo. Qué buen nombre, Rafael Taco Amigo. Vamos, mochilas, vamos, mochilas. Yo creo que hay cierto sarcasmo en ese comentario, eh. Tenemos aquí un par de comentarios más: dice. Eh, ¿Por qué no se va a gobernar a Zacatecas, el Zacatecano mejor? Comprando votos, no se crean, dice José Regla. Ni tienen aire, dice Taco Amigo, refiriéndose por supuesto al transporte público. Dice Dolores Nerey. Según iban a cobrar 10 con aire y nada. Puras mentiras políticas. Y por acá José M. Sánchez, no tienen placas, poco interés el poner aire acondicionado. Pues como lo adelantábamos, la verdad es que el tema del transporte público es un tema que siempre ha generado, al menos desde que es ruta empresa, ha generado una serie de malos comentarios por deficiencias que tiene el servicio y por promesas incumplidas. En el mismo. Le queremos agradecer a todos y a todas por haber estado una semana más con nosotros, por haber eh, hecho de GST Medios y sus diferentes plataformas informativas su lugar preferido para informarse. La invitación es a que nos siga en Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Noti Espacio PB. Tenga, por favor, un excelente fin de semana. Cuídese muchísimo y nosotros nos vemos y nos escuchamos más adelante con más información.